la señora Luz Herminda hace parte del entorno del parque principal de Curití y hoy la hemos abordado, pues el emprendimiento también hace parte de un municipio, desde luego unidades productivas que alimentan ellas a través de su trabajo con las familias y se ayudan, porque el que viene compra es ayudar a una empresaria que, bueno, aquí vendiendo dulces y confites. Bienvenida, doña Luz Herminda, ¿cómo le va? Bien, sí señor, acá trabajando todos los días en este parque, desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media. Llevo 15 años prácticamente en este negocio. Pues las ventas son muy pocas porque el pueblo no hay turista que apoye la causa. Soy madre de 4 hijos, soltera. Bueno, pero no hablemos tanto de las tristezas. Mire usted que saliendo adelante con este trabajo para sacar adelante a mis hijos. Eso es, pero hay que ahí he podido. Le cuento, mire usted que aquí donde está usted, todo el mundo tiene que ver con ella. La gente compra el dulce, la galleta, el cigarrillo, la papa, la empanada, todo eso. ¿Qué le ha pasado así como gracioso y bonito en el tiempo que lleva? No, viene bastantes personas a este lugar y el turista también viene. Y a veces que me compro un tinto, que de pronto una empanada, que eso, y pues yo soy recochera, ¿sí? Ajá. Y hacemos risas con el turista y al turista le llama la atención que como uno es, ¿sí? Claro. Y viene la gente a colaborarme, pero últimamente pues las ventas han estado muy flojas porque de todas maneras la situación se ha prestado para, porque como hubo la pandemia y eso, ha estado complicada las ventas. Pero confiando en Dios cada día que el turista y el municipio de Curití y todas sus veredas vengan a hacerme la compra de cualquier producto que deseen consumir. Bueno, importante, doña Luz Herminda. Le voy a hacer otra pregunta. Usted me ha contado que viene en contacto con la gente. Usted también a veces se vuelve la guía turística. Por ejemplo, si llega claro a alguien que aquí, sí, también. ¿Qué le recomendaría que visitara? Pescaderito, también está el Sendero del Pique, que también es un espacio muy bonito, ajá, que es una rama directa de Pescaderito. También va muchas personas allá a visitar. Hay muchas personas que tampoco conocen ese lugar. Ahorita en este momento no está en perfecto estado como estaba antes, porque la gente lo ha dañado y también el gobierno de la alcaldía pues no se ha personado de eso, y eso es algo muy bonito que tenemos en el pueblo y tenemos que rescatarlo porque es un balneario igual que Pescaderito. Bueno, pero hay varias cosas bonitas. Sí. Pescaderito, menciona el entorno del parque, que la arquitectura sí, aquí señor. Este municipio es algo muy especial. Claro. Bueno, yo quiero aprovechar este momento aquí con usted y preguntarle, ¿usted conoce la historia del pueblo? Una parte que, o sea, hablan del cacique Curití. Sí. Por ende se llama así porque era un rey o príncipe de los indios que vivía acá en este entorno, en este lugar. ¿Y usted se considera una guare también heredera de ese legado, cierto? Yo creo que sí, porque la verdad somos curiteños natales de esta tierra bonita. Lo que pasa es que pues la situación ha cambiado de una forma u otra, pero cada día este pueblo tiene que avanzar. No podemos seguir en las mismas, tenemos que buscar estrategias para poder subsistir y salir adelante. Bueno, ¿usted sabe tejer? Sí, señor, yo sé tejer. ¿Qué sabe hacer? Yo sé hacer bolsos, sé hacer en abanico, en medio punto, en puntada de arroz, dos puntadas, en fin, diferentes clases de bolsos, mochilas. Bueno, ¿y tejidos para hacer los chocatos de pronto? No, eso no lo sé, no. No me he dedicado a hacerlo, pero hay que uno aprender de todo en esta vida. ¿Tiene amigas artesanas y artesanos? Sí, claro, bastantes amistades. ¿Orgullosa de ser curiteña? Claro que sí, lógico que sí, eso es muy importante. ¿Cuál es el lugar más recomendado para bañarse? Pescaderito y el Sendero del Fique, que son los dos lugares más bonitos que tiene Curití para que la gente vaya y conozca, porque hay muchas personas que no conocen ese lugar. ¿Y qué indumentaria hay que llevar? ¿Chingue, traje de baño? Allá, sí, toalla, traje de baño. Si hay piquete, pues lleven piquete, y allá también, si lo permite la ley, pues hacen un sancocho de olla también, porque allá no se presta para eso. ¿Vale mucha plata ir allá? No, eso es gratis, eso es el que quiera ir allá a disfrutar del sistema de la naturaleza, porque bueno, y de comer, del espacio. De comer allá,
Acá las deliciosas empanadas y deliciosas papas todos los días. Y en las tardes también tenemos hamburguesas, salchipapas, choriperros, choripapas. Le tenemos las comidas rápidas, las que ustedes deseen. Con mucho gusto vienen y les atendemos. Bueno, muy bien, doña Lucermina. Mire usted que nos ha dado detalles importantes acerca de su negocio. La felicitamos. Muchas gracias. Los sábados y los domingos estamos trabajando acá. Comidas rápidas. Todos los días trabajo acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias.